En el municipio de Sonson se ha incrementado el número de tutelas con relación a la vulneración del derecho a la salud. Es así como durante el último año y medio ante la personería municipal se han instaurado más de 450 de estos recursos. De acuerdo a la constitución política y a la ley, eh, el derecho a la salud ya es un derecho fundamental, el cual debería ser por eh, principio eh, de acceso inmediato. Es decir, que los usuarios no tendrían necesidad de acudir a la acción de tutela para que sean atendidos por alguna eh, empresa eh, de salud o por alguna institución, sino que debería ser un servicio que estuviera disponible a, a toda hora para los usuarios. Sin embargo, en la realidad nosotros vemos que eso no es así, son, son definitivamente es ajeno a la problemática que tiene el país, a la crisis de salud que hay en este momento en el país para el acceso a los servicios de salud. En la personería durante el año 2016 eh, interpusimos más de 280 tutelas eh, en favor de los ciudadanos del municipio. Eh, en el 2017 a la fecha llevamos 175 tutelas tutelas eh, a la fecha, lo que eh, nos genera una preocupación alta, porque son usuarios que tienen que acudir a este mecanismo para poder eh, obtener los servicios de salud básicos, para preservar la vida y la integridad física de estas personas. En varias ocasiones, ni este mecanismo les garantiza el acceso a este derecho, llegando en muchas ocasiones a tener que adelantar procesos por desacato a los fallos de tutela. En muchas ocasiones, sobre todo en pacientes que son, eh, digamos, de diálisis o que merecen, eh, digamos, algunos tratamientos de alto costo eh, que define la ley y que es obligación del Estado proveerlos, inclusive ni con la acción constitucional de tutela es posible que ellos accedan a este mecanismo. Eh, tenemos, eh, digamos, carpetas abiertas con más de seis y siete incidentes de desacato eh, a, a las decisiones que han tomado los jueces, que inclusive, digamos, a veces nos vemos eh, muy Pedidos o nos vemos sin otra salida para, para ayudarle a estos usuarios, porque ni siquiera con este mecanismo a veces somos capaces de obtener los servicios para estas personas. Doña Livia Valencia es uno de los tantos ejemplos que encontramos a diario de personas que deben luchar arduamente por acceder a su derecho a la salud, pese a requerir de tratamientos indispensables para mantener su calidad de vida, como es, en este caso, el de la diálisis. El lunes no puede ir, no, no puede ir porque no hay forma, no se sé, mañana no es que. Tiene forma, no puede ir. Cuando no voy me llaman, que doña Livia, ¿qué está haciendo en la casa? Debe estar es aquí. Yo le digo, ¿Cómo? a mí no me van a llevar gratis. No se puede montar en una, en una boceta y irse gratis por allá. No voy. Depende el pasaje de y entonces sabes lo pues Que porque no voy, que faltó mucho, que todo eso. Y que no puede faltar tanto. Hay gente que no falta. Gente que no falta porque tiene su forma. Les viene su seguro, les viene su plata. ¿Cierto? Tienen alguna cosa para estar, para estar viajando, pero no nada. Ya me tocaron dos veces ya un poco de papeles y gasté plata sacando copias y todo eso. Se cansa uno de tanta cosa, ¿cómo no se va a cansar? Se cansa horrible ¿eh? y eso es así. Entonces no, sé, no sabe uno la situación, la situación tan dura. Las IPS contra las que más tutela se han instaurado en el municipio de Sonsón son Sabia Salud y recién la desaparecida Café Salud, hoy Medimas.